Continuamos aquí en Al Punto y ahora tenemos la increíble historia, porque no hay otra forma de describirlo, de una niña de solo 10 años cuyo padre había sido detenido por el Servicio de Inmigración. Y resulta que a Jersey Vargas, esta niña de 10 años, se le ocurrió ir a Roma a hablar con el Papa Francisco para que el Papa Francisco le pidiera al presidente Barack Obama, que lo estaba visitando en Roma, que liberaran a su papá. Créanlo o no, Jersey Vargas logró que su padre, Mario Vargas, fuera liberado y ahora ambos nos acompañan vía satélite desde Los Ángeles. Gracias por estar con nosotros, Jersey y Mario. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A ver, Jersey, entonces cuéntame, tu padre había sido detenido el año pasado en Tennessee y tú tenías la idea de ir a Roma para que el Papa te ayudara. ¿Cómo fue la idea? Pues a mí sola me escogieron para ir a Roma, era el grupo de Hermandad Mexicana, y como que ellos miraban que yo hablaba mucho frente a las cámaras, pues ellos querían que yo ir a Roma. Mario, ¿tú sabías que tu hija iba a ir a Roma o te enteraste después? Yo me enteré después porque pues ahí en la cárcel no hay tele, no hay comunicación. Claro, tú, Mario, tú fuiste detenido en Tennessee, pero la cárcel donde estabas era en Luisiana, ¿no? En Tennessee. Estaba en la cárcel en Tennessee. Ok, muy bien. Entonces, Mario, mientras tú estabas en la cárcel en Tennessee, tu hija Jersey se había ido a Roma. Tú llegas a Roma, Jersey, y de pronto sabes que el Papa va a ir a un evento público. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué pasa? Te fuiste, sí, a Roma y trataste de hablar con el Papa. ¿Qué le dijiste? Pues yo le dije al Papa Francisco que por favor me puede ayudar porque mi papá está en orden de deportación y es injusto que millones de niños también andan sufriendo. ¿Eso le dijiste al Papa? Sí. ¿Pero cómo te le acercaste al Papa? Obviamente no tenías una cita ni nada. ¿Cómo fue? ¿Cómo te le acercaste? Pues yo me tenía que ir abajo de una manta que decía: querido Papa Francisco, por favor ayúdanos a legalizar nuestros padres. Entonces yo me tenía que ir abajo de la manta y es cuando me tenía que meter en un grupo de personas que estaban esperando para darle sus regalos al Papa Francisco. Ok, y entonces te pudiste acercar al Papa. Tengo entendido que te estuvieron empujando mucho, pero te acercaste al Papa Francisco. ¿Qué te dijo el Papa? Pues el Papa primero me bendició, me besó enfrente de mi cabeza y es cuando me tocó mi cara y él me dijo que sí va a hablar con el presidente. Entonces, tú suponemos que habló con el presidente porque poco después tu padre fue liberado. Usted, Mario, ¿cómo te enteraste de que ibas a ser liberado? ¿Qué te dijeron? Yo cuando estaba allá en Tennessee, ya cuando me trasladaron acá con ICE, y es cuando yo ya veía las noticias y es cuando yo supe que ya había ido a Roma. Ok, pero ¿quién te dice, Mario, que ibas a ser liberado? Porque tú habías pasado varios meses en la cárcel, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿quién te dice que habías sido liberado? Mi señora es la que me dijo últimamente que ella había conseguido un abogado de inmigración. Claro, se dieron los $5,000 que se necesitaban para sacarte y después fuiste liberado. ¿Tú crees que tuvo algo que ver tu liberación con que tu hija hablara con el Papa y supuestamente el Papa con el presidente Obama? Yo digo que sí, es un milagro que ella haya hecho todo esto. Jersey, ¿y ahora qué es lo que tú quieres hacer? Porque tú estás hablando en nombre de muchos niños nacidos en los Estados Unidos que tienen a sus papás separados porque muchos han sido detenidos o deportados. ¿Qué es lo que quieres lograr, Jersey? Pues yo quiero lograr como tener pasar este tiempo con mi papá y también seguir luchando para los demás de los niños. ¿Qué es lo primero que hicieron juntos, Jersey, tú y tu papá, cuando se vieron? Pues la primera cosa que hicimos en el aeropuerto es que yo corrí hacia él y yo grité su nombre, papá, y es cuando él me abrazó y él me cargó. Mario, ¿cómo recuerdas tú ese primer momento con Jersey, cuando la viste? Pues yo recuerdo de cosas, no tengo palabras para describir lo que realmente sentía en esos momentos. Claro, ¿existe el peligro, Mario, de que pudiera ser deportado? ¿De que tengas que ir una vez con un juez de inmigración y que pueda ser deportado? No, en estos momentos no. El abogado Galvez es el que está ahorita arreglando mi situación. Yo ahorita en estos momentos quiero estar con mi familia. Claro, y Jersey, ¿tú tienes pesadillas de que tu papá pudiera volver a ser detenido y quizás deportado? Pues yo ya no tengo pesadillas porque ahorita que yo ya tengo a mi papá, yo pienso que nada nos puede separar nunca.
y espero que sea así. Jersey, he hablado con muchos niños inmigrantes en los Estados Unidos, pero pocos son tan valientes y tan inteligentes como tú. Felicidades, Jersey. Qué bueno verlos juntos a los dos, Mari. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Claro que te vamos a escuchar, Jersey. Y mucha gente te está escuchando, desde el Papa y el presidente Barack Obama y muchos más. Creo que tienes un futuro muy, muy promisorio en la política en los Estados Unidos. Jersey Vargas y Mario Vargas aquí en Al Punto.